Dale. Yo soy Héctor Ortiz Restrepo, vivo aquí en la vereda La Palma, parte alta. Tengo 60 años, yo trabajo toda la vida con la agricultura, pero anteriormente trabajaba con la agricultura con agroquímicos. Hace 11 años estoy trabajando con la agricultura agroecológica. Yo conocía todos los cultivos porque cuando estaba pequeño mi papá trabajaba también todo este cultivo. Mi papá trabajaba ahora, póngale 50 años, trabajamos con mi papá, trabajábamos la remolacha, la poliflor, el repollo, todo esto, pero esta extracción se fue como perdiendo. Entonces ya íbamos, era como en el monocultivo, ¿cierto? Ah, que porque la cebolla junca es una mata estable, la sembrábamos mucho. Y entonces esto se fue como propagando por aquí por toda la vereda de monocultivo. Y entonces se fue como perdiendo aquella tradición de los ancestros, porque anteriormente sí se sembraba mucha variedad por acá también. Con los 50 años. Esta parte de acá tenía usario, una plaga que se llama usario. Y la coliflor, sembraba coliflor y se ponía negra la piñita, se iba pudriendo. La junca también. Entonces nos tocó hacerle una solidización, ¿sí que llama? Con plásticos. Tenemos plásticos negros a todo el terreno al que tenía ese problema y lo dejamos 20 días, así tapadito totalmente. A los 20 días ya le quité plástico, picamos ortiga, microorganismos, también le echamos cal, en fin, cosas para que vea ahora cómo está la lechuga, como está de bonita, no tiene ninguna placa. Este era el terreno donde teníamos ese problema. Yo cuando trabajaba la cebolla sola, la cebolla junca sola, hacía mucho daño al suelo, porque venían, como les dije ahora, más plagas. Mientras con esta diversidad de cultivos, estamos mejorando mucho los suelos, es que los suelos están totalmente mejorados. Estamos mejorando mucho y estamos, y entre más días, sí, mejorando más, porque yo hago el compostaje, tengo los bicultivos, el abono de las gallinas, de los cerdos, porque los cerdos también dan abono. Cuando tengo para la biodigestor, el disiviado que sale también sirve abono, el abono también lo falta. Y entonces yo trabajo así porque me gustó mucho cuando empezamos el proyecto. Yo no sabía de esto, pero entonces empezamos así y me fue gustando y me encarreté con esta y ahora tengo toda la finquita agroecológica. Aprendiendo, a pesar de que va pasando el tiempo, va aprendiendo, algo le va quedando, uno no estudia mucho esto, pero lo está practicando, ¿cierto? La práctica es la que sirve. Porque yo trabajé toda la vida con esto, pero cuando llegó la agroecología, no es más fácil, porque yo sabía trabajar la tierra. No es lo mismo llegar a una persona que no haya trabajado nunca la tierra, a empezar de nuevo, a empezar a trabajar la agroecología sin saber trabajar la tierra, ¿cierto? Que ha ocurrido en muchas ocasiones. A mí no me ha ido dificultad. En el principio sí, porque al principio la tierra está como intoxicada, mientras la hombre intoxica la tierra, siempre es difícil sacar la mata, sacar un abono orgánico, únicamente. Pero se va intoxicando la tierra y ya trabajan normal. Yo tengo sembrado en este momento en mi finca, tengo cidrón, tengo también penca de sábila, pues como plantas así, tengo también limoncillo, tengo romero,
y tengo caléndula y caléndula y también tengo rosa amarilla, como puede ser planta ya alopática. Y los otros son ya cultivos, que tengo cebolla, huevo, repollo, habichuela, zucchini, ochuva, sidra, cebolla puerro, acelga, repollo, zanahoria, lechuga crespa morada, tengo flores de limón, mora, tengo plátano, tengo yuca, es que recuerden, ¿no? Ah, también tengo cebolla junca. Sí, tengo unos 25 productos variedad. Ah, también tengo arracacha. Y algo que también se me olvidan por algo, otras, pero sí tengo bastantitas. Mi señora también trabaja, pues, no en la huerta, pero sí tiene jardín. Tiene jardines de ella y la hija le colabora también con el jardín. Y las gallinas es también de la señora. Y también hace cremas caseras con la leche pues de la vajita de acá. Y también eso también lleva huevo, también le echan huevo, en fin. Entonces aquí es una finca como autosostenible, llamamos. Y esta huerta familiar, ella me colabora también cuando los productos pues para la venta, ya también empacar, a pesar, me colaboran también, ¿cierto? O sea que nosotros estamos trabajando en la familia. Cuando estaba trabajando con agroquímicos, vendía en la plaza de mercado. Hay comisionistas, donde uno envía la carga ya, la legumbre, venden ellos la legumbre y la liquidan el día sábado. Uno no debe vender, uno la llevan allá, uno debe vender, pues, ¿cierto? Ahora sacan un 10% de comisión. Y el transporte siempre es caro también, porque hasta Guayabal, esa es la mayorista. Y ahora hemos mejorado mucho, pues, en ese sentido también, porque ya el transporte, pues, no nos toca tan caro. Y vendemos directamente. Y vendemos en Cora Antioquia, en la Recab y en la tienda que se llama Coliflor. Los productos todos no se nos queda nada porque pues tenemos donde venderlos, sembramos poquito para poder que se venda para no más en cantidad y sacamos un surtido, por ejemplo yo saco habichuela, ya siembro zanahoria, saco zanahoria, puedo sembrar repollo y saco el repollo, puedo sembrar lechuga, diferentes maticas, diferentes cultivos para que la tierra no se canse como llamamos nosotros. Nosotros llamamos así, que la tierra no se canse. O sea que yo pienso de que la gente, vamos a concientizarnos todos, los campesinos, a trabajar agroecológico. Es una gran ventaja, tanto para uno que lo trabaja como para el consumidor. Es que los consumidores también tienen mucho que ver en esto, ¿cierto? Porque uno, si garantiza un producto sano, el consumidor se lo va a comer tranquilo y le va a aprovechar más.